quienes justifiquen la situación como la manzana podrida en el cesto van a tener muchas dificultades para convencer a la gente. Estamos ante un diagnóstico de metástasis en la corrupción, de metástasis de corrupción en este país que requiere de acción contundente, de choque, y no solo en los programas, como se ha dicho, también en los compromisos prácticos desde ya. Podemos es el único partido que se presenta y se presentará en el futuro sin una deuda de un solo euro con la banca, porque rechazamos y rechazaremos pedir créditos a una banca porque no queremos depender de ellos, entre otras medidas. Y por último, la corrupción no es solo lo que hay en otras comunidades. Aquí tenemos una obligación: levantar las alfombras de nuestra propia casa y limpiarlas. Porque Plaza, La Muela, son solo la punta del iceberg, de un iceberg de corrupción, de clientelismo sistemático que corrompe, que destroza instituciones, que gangrena instituciones aragonesas como Sarga, como el Instituto Aragonés del Agua. Ese plan de saneamiento, que siendo un servicio público se ha privatizado y nos cuesta 10 veces más que a los riojanos o a los navarros. Tenemos que levantar las alfombras y limpiar nuestra propia casa.